Mi nombre es Lisney Rodríguez, hago parte del programa de reincorporación de la vida civil ACR. Llegué acá con unas bases, que no tenía ni idea de un nuevo mundo, con un sueño, principalmente terminar mis estudios y estar en la libertad. Desde que me desmovilicé me vine con mi papá. Mi hija y yo nos desmovilizamos porque no teníamos otra opción, era si nos quedábamos allá y éramos objetivo militar. Este es uno de los motivos por el cual estamos acá, por permanecer unidos decidimos tomar la decisión de podernos volar de allá. Ya llevo 8 años desmovilizado, gracias a Dios, y ese programa lo terminamos el 20 de diciembre del año pasado. Fue algo muy motivador porque tuvimos la oportunidad de estar reunidos con altos mandos del gobierno, del SENA, con nuestros tutores que estuvieron con nosotros todo este tiempo. El recibir este premio, se puede decir, ya en estos años que tengo, y sentirse uno tan feliz. Muchas cosas que las que uno quiso hacer aquí las pudo hacer. Gracias a Dios y a este programa del gobierno que nos ha ido supremamente bien. Me siento orgullosa de haber podido culminar este proceso y quedar en paz conmigo misma y con todos mis compañeros, algunos que se quedaron allá, que no por cuestiones de la vida no pudieron salir, pero hoy puedo decir que me siento muy orgullosa de haber alcanzado muchos logros que me tenía en mi vida propuestos. A toda la sociedad les digo que es muy importante que a nosotros, las personas como desmovilizadas, nos den oportunidades, porque nosotros estamos construyendo un nuevo país. Y eso es muy importante, el apoyo de ustedes hacia nosotros. No sentirnos rechazados, porque nosotros también somos seres humanos como ustedes. El motivo de que no tengamos las mismas oportunidades no quiere decir que no lo somos. Y mi sueño más grande es volver a tener una finquita. Así no sea igual de grande las que se perdieron, pero tener una finquita donde pueda tener mi familia y mis animales como me han gustado toda la vida. Esa es mi meta.